Ahora damos comienzo contra viento y marea por Pedro Hernández Bello. Bienvenidos a Contra Viento y Marea con Pedro Hernández. Gracias por prestarme sus oídos. En el día de hoy tocaremos temas de mucho interés para todas las personas que se están preparando para la temporada de huracanes. Sí, para ti que me estás escuchando, ya estamos entrando en el mes de mayo, mi gente. Oficialmente ha comenzado la temporada de huracanes. Usted tiene que estar preparado. Usted tiene que estar preparado. Lo voy a repetir una vez más. Usted tiene que estar preparado. Que no los cojan con los pantalones abajo. Es importante, mi gente. Así que hoy tocaremos temas de interés. Este programa de Contra Viento y Marea es un programa que te va a ayudar a prepararte para la temporada de huracanes. A prepararte para usted estar, que valga la redundancia, preparado. Eso es una palabra que voy a tocar mucho en el día de hoy. Usted tiene que estar preparado para la temporada. Usted vive en una isla donde usted sabe que hay una posibilidad que pasen, que no queremos, claro que no queremos. Oramos todo el tiempo a Dios que no queremos que pase eso, pero si pasa, usted tiene que tener que estar preparados. Así que en este programa de hoy tocaremos sobre energía eléctrica. Ese es un tema que mucha gente rápido dice, ay Dios mío, ¿qué podemos hacer para nosotros tener la paz y la tranquilidad? Mira, la energía eléctrica sabemos que es un problema grave cuando se habla de huracanes. Y por eso la energía renovable es un tema para mí crucial en el contexto de la preparación para desastres naturales y la sostenibilidad en la vida de ustedes, en la vida de su negocio, en la vida de su empresa, en su vida personal. Hoy voy a tocar algunos, ¿verdad?, aspectos específicos que podría abordar usted, ¿verdad?, a la hora de decir, mira, hay diferentes opciones para yo ejercer y estar preparado para una temporada de huracanes. Bien sencillo, bien básico. Vamos a tocar de energía solar, vamos a hablar de energía eólica, vamos a hablar de las microredes y sistema de respaldo. Eso es bien importante. Voy a abundar un poco sobre eso en el día de hoy. De la resiliencia energética, hemos tocado el tema anteriormente. De las tecnologías emergentes, muchísimas. Ay, Dios mío. A mí que me gusta la tecnología emergente en el ámbito de la preparación ante desastres naturales, está espectacular. De eso vamos a hablar más adelante. La educación y acceso que tenemos a este tipo de energía. Así que quiero tocar el tema de hoy sobre las microredes y los sistemas de respaldo. ¿Sí? ¿Qué son rico? ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? ¿Qué son microredes y sistemas de respaldo? Pues mira, las microredes son sistemas eléctricos locales que pueden operar de forma independiente o en conjunto con la red eléctrica principal. Estas redes pueden ser alimentadas por una variedad de fuentes de energía, incluyendo energía solar, energía eólica, energía hidroeléctrica, generadores diésel y baterías de almacenamiento. Así que imagínate cómo estas microredes pueden ayudar, ¿verdad?, en un momento de desastre, en un momento de emergencia. Ahora mismo en Puerto Rico existe la hidroeléctrica de la montaña, creo que se conocen así, y yo voy a buscarlo contigo aquí ahora mismo, porque la cooperativa hidroeléctrica de la montaña es una de las microredes, ¿verdad?, que están trabajando. La cooperativa hidroeléctrica de la montaña es la primera cooperativa de energía eléctrica en Puerto Rico. La cooperativa hidroeléctrica de la montaña se organiza con el propósito de proveer acceso a energía costo efectiva y resiliente de fuentes renovables a sus dueños socios en las comunidades y en los comercios de los municipios de Adjuntas, Ayuya, Lares, Utuado, entre muchos más. Así que imagínate cómo estas microredes pueden ayudarnos a nosotros. Es importante que durante un corte de energía causado por un desastre natural, las microredes puedan desconectarse de la red principal y continuar suministrando
de una manera eficiente energía, ¿verdad? Electricidad a los servicios, ¿verdad? A las personas que están recibiendo cada día más esos servicios. Por eso estas microredes son bien importantes que tengamos en mente de cómo estamos trabajándolas. Una microred que usted puede trabajar en su casa es una batería. El almacenamiento de energía es sumamente importante. ¿Qué es un almacenamiento de energía? Está el sistema solar. Yo te voy a explicar lo que es un sistema solar, ¿verdad? El sistema solar, usted tiene paneles fotovoltaicos. Esos paneles fotovoltaicos reciben energía y esa energía se cambia. Hay una conversión de energía y esa energía entonces usted la usa en su hogar o en su negocio. Pero si usted está produciendo más energía de lo que está consumiendo, hay dos opciones. O usted le vende la energía a Luma y Luma le da un crédito en su factura de luz, que eso actualmente se está haciendo, ¿verdad? O, segundo, usted tiene un banco de energía, donde ese banco de energía, usted alimenta la energía. Por eso se llama un almacenamiento, porque usted está almacenando la energía en su banco de energía, que en este caso es la batería que usted tiene en su hogar. Y ese banco de energía, cuando se va la energía eléctrica principal, que es el servicio en este ejemplo de Luma, pues entonces entra el suministro de su almacenamiento a su hogar o a su negocio. Por eso, esto es almacenamiento. Los sistemas de almacenamiento de energía, como las baterías, son componentes claves en las microredes y en los sistemas de respaldo. Por eso, usted que me está escuchando, cuando a mí me hablan, yo quiero montar un sistema solar para que cuando se vaya la luz yo tenga energía. No, eso no funciona así. Usted necesita un almacenamiento de energía para poder tener energía si no hay luz eléctrica. Así que usted está de noche. Imagínese eso. De noche. No hay sol. No hay nada. Y ese almacenamiento de energía que usted tiene va a estar supliendo la energía para su hogar, para la nevera, para los aires, para la luz de la casa o en su negocio. Usted sigue produciendo gracias a esos almacenamientos de energía. Mira la importancia de tener una batería. Por eso, usted se tiene que comunicar con Pura Energía. Pura calidad, puro servicio, pura energía. Son expertos en energía renovable. 787-230-9070. 787-230-9070 es el número donde usted va a llamar y dice: mira, yo estoy escuchando a Pedro Hernández en Contraviento y Marea. Él está hablando de almacenamiento de energía. Yo quiero que me informes sobre el sistema solar, pero también quiero que me hables sobre el almacenamiento de energía. Y yo quiero tener eso para mi hogar o para mi negocio. Yo le hablo mucho a los empresarios. Todos los días estoy hablando con ellos y una de las cosas bien importantes que yo le digo, usted necesita, y repito, usted como empresario necesita tener un sistema de energía renovable y un sistema de almacenamiento de energía, porque usted en su negocio, lo que le produce, mira, los chavitos, lo que le está dando el sustento para su hogar, tiene que estar corriendo. Así que usted no puede depender de Luma. Así que verdaderamente usted necesita ese almacenamiento de energía en su casa y en su negocio. Por eso en Contraviento y Marea tocaremos temas de interés como este, porque muchas veces la gente piensa en microredes y dice: ah, no, pero eso es para gente grande, para compañías grandes. No, para su casa, para sus pequeños y medianos empresarios, también estas microredes de almacenamiento de energía con baterías y con sus placas solares es sumamente efectivo. Hay muchas innovaciones en la energía renovable, muchísimas. Oye, en estos días yo estaba viendo una placa solar que la crearon en forma de flor. Mira qué interesante esto. Es un sistema bien grande. Este sistema de placas solares está en forma de flor. Y ese sistema, cuando el sol abre, él abre la flor de paneles fotovoltaicos. Esos paneles, mientras el sol se va moviendo,
Mira qué cosa. La flor se va moviendo con el sol. Así que ese sistema de paneles fotovoltaicos es un sistema inteligente que va moviéndose con el sol para ir cogiendo toda la energía posible que el sol está transmitiendo para las placas solares. Esas son innovaciones, ¿verdad? En los sistemas de energía renovable y cada vez más lo estamos viendo con paneles más eficientes. Recuerdo que cuando yo empecé a buscar sobre paneles fotovoltaicos, estábamos hablando de 125 kilowatts cada panel. Hoy en día estamos hablando de 400, 500, 600 kilowatts cada panel. Imagínate cómo la tecnología va aumentando cada vez más en energía renovable. Imagínate cómo va cambiando. Y no solamente en energía renovable, sino también en almacenamiento de energía. Antes de decir tener un banco de batería de 20 kilos en tu casa, válgame, eso era un sueño, eso no, nadie lo pensaba. Hoy en día es algo tan sencillo como montar dos baterías Tesla, un ejemplo. Ya ahí tienes 20 kilos o más. Imagínate cómo cada vez más nosotros tenemos que ir pensando en cómo vamos a desarrollar, ¿verdad?, nuestro sistema y estar pendientes a la nueva tecnología que está surgiendo cada día más, porque es una tecnología que va a ayudarnos a nosotros a poder estar preparado. Comencé el programa hablando de la preparación. Yo quiero seguir hablando de la preparación, porque usted tiene que estar preparado para cualquier cosa que pueda usted anticipar. Y usted sabe que usted vive en una isla, como le dije al principio. Usted sabe que hay una posibilidad que pasen huracanes. Usted sabe que si pasa un huracán, hay una posibilidad bien alta que no tenga energía eléctrica. Usted sabe que se va a ir el agua. Usted sabe que probablemente van a estar unas semanas o meses sin esos sistemas. Pues entonces, yo tengo que estar preparado para eso. Si no estoy preparado, entonces, oye, yo como padre, más aún ahora, tengo que estar más preparado todavía. Oye, hasta vamos a hablar de esto en Contraviento y Marea. Vamos a tocar el tema de cómo estar preparado financieramente para un momento de emergencia. Porque probablemente en ese momento de emergencia que hemos vivido todos aquí en Puerto Rico, las ATH no funcionaban. No funcionaba la tarjeta de crédito. No había internet para que pasar las tarjetas de crédito. Y lo único que había era los cachimiros, dinero en efectivo. Y eso era lo único que funcionaba. Usted tiene que tener su dinerito guardado, porque en un momento de emergencia usted necesita sacar, antes que venga el huracán, su dinerito en efectivo, para que ese dinerito en efectivo usted lo guarde, mira, y podamos sobrepasar, ¿verdad? Y es una manera resiliente. Porque la resiliencia, ¿qué es la resiliencia? Yo la repito muchas veces en los programas. ¿Qué es la resiliencia? Yo tuve un ejemplo de lo que es resiliencia. Imagínate una bola de baloncesto. Usted coge la bola de baloncesto, la tira contra una pared. ¿Qué pasa? La bola va a rebotar y va a regresar a su punto de inicio. Eso es ser resiliente. Que aunque usted lo tiren, usted pueda volver otra vez, rebotar y volver otra vez a donde usted estaba, en su punto de inicio. Pero de esa manera, ser más eficiente en todo lo que hacemos. Mira qué bien. Sencillo, básico. Tenemos que ser resilientes. Estás escuchando Más Allá con Pedro Hernández. No Más Allá, mira, yo es que tengo los programas mezclados. Contra Viento y Marea con Pedro Hernández. Más Allá, mi programa que yo hablo sobre temas de la palabra de Dios. Escúchalo, si no lo has estado escuchando, Más Allá con Pedro Hernández, búscalo. Pero este es Contra Viento y Marea. Gracias por prestarme sus oídos. Recuerda que está en Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM HD4, Red 93.7 FM. Recuerda que también estamos en nuestra página web www.radiogrito.com. Es el lugar donde usted puede ir y consumir todos los programas grabados. Programas que usted quiere escuchar en cualquier momento, lo puede hacer en radiogrito.com. También nos puede escuchar en Radio Garden, Tuning Radio, nuestra aplicación móvil de Radio Grito. En todas partes estamos para servirle
Que Dios le bendiga. Nos veremos en el próximo episodio de Contraviento y Marea. Hasta la próxima. Ahora finaliza Contraviento y Marea. Estuviste escuchando a Pedro Hernández Bello. Hasta la próxima.